La pesca artesanal e industrial, con el pasar de los años, se ha venido debilitando, generando desempleo en las zonas costeras, especialmente en el Pacífico colombiano. Es por esto que se desarrolló una mesa de trabajo entre funcionarios del ente nacional, departamental y distrital, con la finalidad de encontrar el curso que regrese al fortalecimiento de dicha producción. Terminado la mesa de pesca, en la que estamos revisando cuáles son los beneficios de haber, por ejemplo, declarado, haber abierto, perdón, haber ampliado la zona de reserva de Malpelo y de Bayamálaga. ¿Y cómo se puede esto articular con los pescadores artesanales que están allí en la zona? Pues porque obviamente en ningún momento es menester del gobierno nacional pretender movilizar este equipo o este grupo de pescadores campesinos. El gobierno nacional anunció la inversión de 100 millones de pesos para la construcción de un parque tecnológico de pesca, así como también la financiación para la producción de los pescadores artesanales e industriales. Viene trabajando en un tema del el parque tecnológico de pesquero que se está adelantando aquí en Buenaventura, y para esto tiene 100 millones de pesos que para los dos componentes grandes de evaluación y diseño este año son 40 millones y en el 2018 otros 60 millones que van a conformar, digamos, el aporte del gobierno nacional a través de la Autoridad Nacional de Pesca para este tema. El otro tema importante que se trabajó hoy y que fue uno de los que más se discutió esta mañana en la mesa es el relacionado con el tema de financiamiento. Hay dos inconvenientes claramente definidos. Uno, pues los pescadores que no tienen acceso y que tienen en este momento restricciones por parte del Banco Agrario y otros intermediarios financieros, para lo cual el Gobierno Nacional lo que manifiesta es que reactiva el convenio que se tiene con el Ministerio de Agricultura y Banco Agrario para cubrir hasta el 80% con garantías del FAC. Para los pequeños productores y hasta el 75% para los medianos y grandes productores. El otro 20% es una garantía que ofrece complementariamente el departamento y por eso tenemos entonces una garantía del 100% para cubrir los créditos que van a tener los pescadores artesanales y en general todos los pescadores de Buenaventura. Dentro de los créditos de financiación está el poder crear programas que permiten una dotación a los pescadores de sus implementos para su labor. Hay también una campaña de divulgación y de trabajo, una brigada de trabajo con el Banco Agrario y Finagro para maquinaria que se está usando y que tiene una tasa del DTF más uno para pequeños productores y que es maquinaria también que se usa en algunas de las actividades de las faenas pesqueras y que tienen ese beneficio no solamente a través de la línea especial de crédito, sino del ICR que se tiene por parte de Finagro y el Banco Agrario. Para antes que termine el año se realizará una nueva reunión entre los pescadores artesanales e industriales y los actores principales de los gobiernos nacional, departamental y distrital para dar a conocer los acuerdos que se determinen.